Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el hombre y todos sus habitantes. Él afirmó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. En azota y se compadece, cuida hasta la misma y saca de él, y no hay quien escape. Gracias.
El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad el sonoro en arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Que ama la justicia y el derecho y su misericordia llega a la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el rico ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi
alcanzar mi libertador. En el amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según había dicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros.
escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acoge, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque con nuestra misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos peregrinos, sean bienvenidos en este día a este encuentro con el Señor. Hay muchas maneras de encontrarnos con Él, o Él más bien aparecerse en nuestro camino. Pero hay que estar atentos, abiertos a su bendita presencia, a sus ofertas de salvación. Y hoy aquí nos hemos reunido en torno a la Eucaristía, en un lugar especial donde escuchamos las palabras maternales de María de Guadalupe, y ella, en respuesta más profunda y permanente, nos entrega a su Santísimo Hijo, Jesucristo el Salvador. Sean pues todos bienvenidos. Hoy vamos a tener presente a la parroquia de la Asunción de Santa María Ticomán. Aquí hay algunos de sus parroquianos, son mucho más seguramente. Bienvenidos, vamos a tenerlos presentes, orando con ustedes, dando gracias, pidiendo por sus necesidades, ante todo por su pastor y por toda la grey, por todos los vecinos, por los parroquianos, para una evangelización bien al día, bien efectiva, que los ayude a dar sentido a su vida doméstica y social. También vamos a tener en cuenta a nuestros hermanos que sufren, pues, las inclemencias de los fenómenos naturales, y que por estos cambios climáticos acelerados por nosotros, pues tienen efectos devastadores para algunos de ellos. Seamos solidarios. También le pediremos al buen Dios que nos ayude a encontrar caminos de auténtica pacificación, nunca a costa de la verdad, de la justicia, pero sí acabar con la violencia, y no solamente por lo sucedido hace unos días, que eso atrae la atención internacional, nacional, de la Iglesia, sino que de tantos y tantos que han muerto en medio de tanta violencia, sacerdotes, obispos que han sido también lastimados en su dignidad. Vamos a tener en cuenta en manera especial por Javier, que murió responsabilizándose de su deber como guardia. Pidamos perdón al Señor por cuántas veces no estamos atentos. Nos vamos acostumbrando a lo que va sucediendo para sobrevivir, tal vez para no volvernos locos o ante la impotencia, pero estamos dejando pasar ser una luz en medio de ciertas tinieblas. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
Dios nuestro, que con el poder del Espíritu Santo enviaste a aquel que es tu palabra para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con verdadera caridad, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, escuchemos la palabra de Dios. Nos desafía a estar atentos, no solamente aquí, en la vida diaria, donde están los acontecimientos, las señales de Dios, los desafíos reales. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo cuerpo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo como Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino a anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y permanecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios.
humillarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Salmo de hoy nos ofrece una frase a repetir después de cada estrofa. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Y hoy más que nunca es cierto, a tu pueblo la Iglesia, pero también a tu pueblo la gran familia humana de las naciones del planeta. Hoy como nunca no tenemos paz. Y si la llegamos a tener, pronto la perdemos. Es tan pasajera. Nosotros nos encargamos, de una u otra manera, de entrar en una situación de no paz, de intranquilidad, de angustia, de zozobra, de sospecha, de miedo, de impotencia, de corajes, de odios, caínismo. Cuando que también en el mismo corazón que tenemos anhela esa paz. Todos gritamos de mil maneras la felicidad, aunque nos equivoquemos a veces en lo que realmente es la felicidad, pero la buscamos, pero aún eso lo empantanamos, lo oscurecemos, como esta neblina que entre que deja ver y no ver un poco más allá de 300 metros, así sucede muchas veces. Y los tiempos que nos aquejan y que nosotros hemos permitido, si no es que colaborando, silenciosa, cómplice, cobarde o directamente por malicia, nos quita la paz. A veces decimos creer en el Señor y oramos y hacemos muchas cosas que tienen que ver con la religión, el culto, las oraciones, las devociones, pero nos cuesta escuchar bien al Señor, nos cuesta pasar de la escucha a la práctica, nos cuesta estar atentos.
El Señor le dice a Abraham que va a tener un hijo para que de ahí surja un gran pueblo. Se desesperan de alguna manera y entonces buscan su caminito propio. Y bueno, el Señor a su tiempo le da al hijo prometido, no al que ellos quisieron. Israel grita, una parte de ella, de Israel, de los miembros de ese pueblo que se va apenas configurando, gritan desde Egipto. El Señor a su tiempo los saca de esa opresión, pero ni bien han empezado a caminar, y no cabe duda, es duro, a caminar por el desierto, parece ser que añoran más los grilletes por los cuales gritaban liberación que pagar el precio por el desierto de la libertad. Y también se buscan asideros, entretenimientos, falsos dioses, costumbres que atenúen el desafío de la vida. Y así se promete al Señor y también pues se duermen en sus laureles los hermanos judíos antiguos. Hay especialistas, hay doctores, hay lo que llamamos hoy académicos, investigadores, en muchas cosas de la religión, de la moral, de las buenas costumbres, el templo, el sacerdocio, todo eso está ahí. Pero también van entrando una especie de rutina del día a día, de normalidad, incluso de aquello que no está bien y duele y que podría estar de otra manera. Por eso cuando llega el Señor, no lo identifican. Y si lo identifican, pues con mucha tibieza, unos con curiosidad, otros con franca maldad, y un puñadito ahí, no sin temblores, se atreve a seguirlo. Y a la iglesia le pasa los siglos, igual nos pasa a nosotros. ¿Cómo no? Veamos la historia. Dejemos de maquillarnos. Se vale pintarnos un poquito la fachada, pero si no anda bien el interior, ¿de qué sirven? ¿De qué sirve construir tanto si no hay buenos cimientos? Nos vamos entreteniendo con ciertas cosas culticas, con ciertas devociones que son buenos. Lo dejo dicho de una vez para que no me cuelguen milagros. Que son buenos, son necesarios. El problema es que no siempre lo aprovechamos. No siempre lo conectamos con la vida. No lo tomamos como el alimento que nos compromete a la vida, sino lo que apacigua los dolores por un rato, el que nos hace una especie de om. Cuidado, cuando el Jesús ofrece su shalom, traducido en español por paz, es mucho más que la paz que entendemos nosotros, pero mucho más. Mucho más que estar exento de conflictos, de molestias internas o externas. La paz que ofrece el Señor incluso se da en medio de las turbulencias propias y ajenas de la iglesia y del mundo, donde tenemos que estar atentos, confiando en serio que Jesús es la piedra angular, no nosotros. Nosotros estamos invitados a formar parte del edificio. Nosotros estamos invitados a colaborar identificándonos con su palabra, con su evangelio, traducirlo en cultura más civilizada, más humana, más justa, más honesta. Pero nos dormimos en nuestros laureles. Y entonces buscamos la religión como inyecciones o incluso, perdón, pero a veces tienen razón un poco los criticones de afuera de la iglesia, como dormidera. Como algo mágico, como algo escrito en cartitas a Santa Claus. Y eso no es Dios, y eso no es para eso no es la religión, dice el Señor, dichoso aquel a quien encuentre velando, preparado, vestido, de pie, como quien dice. No sabemos el día y la hora, haciendo lo que a cada quien le corresponde. Claro, alimentándonos aquí, dialogando con ella, pero para identificarnos mejor con Él, intentando ser mejor pueblo de Dios, porque somos una muchedumbre, millones todavía, cuando menos de palabra, no nos conocemos, no nos tratamos, pero afuera somos los mismos,
Hay una inmensa mayoría de católicos que nos maltratamos afuera, nos usamos, nos trampeamos. Y estamos en distintos niveles de vida, de compromisos, de recursos, de posibilidades. Y fuimos bautizados y nos masacramos. Ya no se diga los que no creen en Dios, que hay gente que no cree en Dios, pero es muy buena. Y nosotros que sí creemos en Dios, nos dormimos en nuestros laureles. Miren todo lo que pasa. Yo todos los días también escucho noticias y escucho el recalentado de mis buenos hermanos sacerdotes, inquietos, alegres, y repasando las noticias y casi queriendo arreglar el mundo. ¿Cómo les pasa a ustedes, seguro, en su casa? O en el trabajo, o en la calle. Pero el chiste, y es todo un desafío para mí y para todos, es poder estar atentos a esa palabra escuchada, encontrada, iluminando estas situaciones que están pasando. Y no solamente escandalizarnos, y no solamente un rato gritonear de que ¡ay, el cardenal! ¡Ah, murió este! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Claro que hay! No es ¡ah! ¡Es ¡ay! ¡Ay, que nos duele! ¡Que nos matamos! ¿Eh? No confiamos en nuestros valores cristianos. Si los confiáramos en ellos, haríamos el esfuerzo desde la cuna, desde la calle y el trabajo, desde lo sacramental celebrado y recibido, hacerlo cultura. No cultura en el sentido de light, ir al museo de las cosas muertas, porque los museos son mucho más que cosas muertas, dicho sea de paso, sino de veras poder estar atentos y poder hacer juicio desde Dios, diagnósticos desde el Evangelio, tratamientos desde la Eucaristía, a esas realidades que nos duelen y que a veces por impotencia y miedo o por conveniencia, yo qué sé, hombre, acallamos y nos refugiamos en una religión apaciguadora. Y en el fondo no es Dios que nos frustra, somos nosotros. Ahí están los problemas climáticos, están los problemas terribles de violencia, hija de la pues, corrupción, porque la corrupción es la madre de todas estas porquerías. Pero la corrupción está en la cuna, en la casa, en la calle, e incluso en miembros de la iglesia. La corrupción no solamente está en los políticos o en algunos empresarios. Ahí hace falta estar atentos. Todo esto que ha pasado últimamente, claro, ¿cómo no voy a ser solidario con mi pastor anterior, Norberto, y especialmente con la familia de Javier, a quien le arrebataron la vida en el cumplimiento de su deber? Y los miles masacrados antes, los cientos de cada día, y las realidades de otro tipo, sin luz, sin presencia nuestra. Si ustedes me preguntan, apretándome un poco la rapidez de la respuesta, yo no tengo soluciones. Pero le podemos ir buscando, hablando con María, en serio. No solamente cúrame la pata, quítame el cáncer. Que no hay peor cáncer que no podamos vivir como hijos de Dios, como hermanos en este planeta. Si le escuchamos bien y miramos la realidad, hay mucho que estar atentos, iluminando en medio de las neblinas, de las tinieblas, y no solamente alaraquear. Hermanos, hermanas, una homilía no es decir todo ni darles clase, pero es compartir una palabra que nos inquiete. Y ahí dice, dichoso el que esté atento, y cuando venga su Señor, él mismo le va a servir. Y todos los días Él nos sirve aquí. ¿Qué hacemos con lo que comemos? ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué hacemos con lo que encontramos con esta santa mujer? De pie, por favor. Señor, pues te rogamos que estemos atentos dentro de tu iglesia.
pero especialmente allá afuera donde tanto nos duele el mundo, la tierra, la sociedad, la familia. La violencia ha campeado, pero es posible no solamente soñar hacia el otro mundo. Ayúdanos con tu luz a ser testigos de una nueva cultura. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios conceda la unidad a los cristianos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos de la parroquia de la Asunción de Santa María Ticomán. Oremos. Te rogamos, Señor, por la conversión de los victimarios, que dejen de estar con tantas locuras lastimando a sus hermanos y logren la paz para ellos y sus familias. Te rogamos, Señor, y muy especialmente la paz y la fortaleza en el momento de la prueba a las víctimas. Te rogamos, Señor, por el eterno descanso de Javier y por la fortaleza de su familia y por la tranquilidad de nuestro obispo, también el emérito Norberto Rivera Carrera, y de todos los pastores y de todos los parroquianos que ustedes están en el día a día con el riesgo. Te rogamos, Señor, escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Por todo el mundo,
Perdón, pero se me olvidó decir que todo lo que dije ahí, por favor, no perdamos el buen humor, el buen chiste, la buena broma. No nos amarguemos, porque ya hay muchos amargados. Tampoco dulzones bobos, pero de buen humor, chambeándole duro, esto es mejor y aquello tiene esperanza. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti, y nos conceda servirte, no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida, según tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con tus ángeles y santos, a ti te alabamos, proclamando sin cesar. ¡Santo! En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Javier Hernández Nava, a quien llamaste el domingo de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar como Jesús nos enseñó, especialmente que venga su reino. De eso está hablando el Evangelio y los balbuceos de la homilía de un servidor. Que se vuelva cultura de estos valores, no solamente buenos deseos. Cultura, y cultura que es una forma de vida, una forma de compartir la existencia, una forma de caminar, trabajar, amar, incluso pelearnos, pero reconciliarnos para entrar a la vida eterna del buen Dios. Toda una cultura evangélica, y a nosotros nos corresponde trabajarla y difundirla en nombre del buen Dios. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En el Señor, en tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Señor,
hermanas, hermanos, Jesucristo es nuestra verdadera paz. Él es el camino de salvación, de esperanza y alegría de vivir hasta la vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. De pie, por favor. Oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo,
Te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo, para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en compasión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.